Y el rumbo de la tarde, los poderosos Diulca Pérez, Rudy González, Jordi Rodríguez, y en la producción nuestra querida compañera Olga Almanzar. Hoy, Día de los Santos Reyes, 6 de enero del 2022, aunque declarado día laboral, día laborable, y se pospuso para el lunes, que estaremos a 10 del mes de enero, la celebración del Día de los Santos Reyes. Una tradición que, pues, ha sido alterada, si pudiéramos decir. Los niños estaban acostumbrados a esperar el Día de los Reyes, el día 6. Ahora hay una confusión. ¿Ponen los Reyes en la noche de hoy? Sí. ¿O por el contrario, los Santos Reyes pondrán en la noche del domingo para amanecer lunes, que es el día feriado? Hay esta confusión. Vamos a ver cuál es la situación con relación a esto. Y nada, dar la bienvenida a nuestros queridos amigos Rudy González, Diulca Pérez y Olga Almanzar. Recordarles que estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para todo el Cibao. Buenas tardes, don Giorgio. Usted le puso sus cigarrillos, su traguito de ron, su poquito de hierba de la buena a los camellos de los Santos Reyes y a Marchol, a Gaspar y a Baltasar. O lo hierba, hierba de la verde. Que explique lo de hierba, porque van y los muchachos van y buscan la hierba que tiene el papá guardada en una gaveta. Diablo, cuánto veneno, Rudy. ¿A veneno? Estamos hablando de la realidad. ¿Y por qué tú hablaste de la hierba buena? Ajá. Bueno. No, pero mira, Giorgi, yo creo que... Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Giorgi, Diulca, Olga, amigos que están con nosotros. Yo creo que la tradición se mantiene de que es del 5 al 6. Es lógico lo que tú preguntas. Yo creo que los muchachos lo que van a tener es una mayor oportunidad de disfrutar de los juguetes, porque hoy es jueves y viene el fin de semana, un fin de semana largo, y puedan disfrutar de los juguetes hasta que vuelvan a clases o lo que sea ya el martes de la semana que viene. Y yo creo que, pero yo creo que la tradición se mantiene de que el 5 en la noche los reyes dejan, ponen los juguetes para que los niños lo disfruten el lunes, el jueves en esta ocasión, el día 6. Yo entiendo, bueno, a mí los Santos Reyes me ignoraron, porque yo por aquí ni tocaron la puerta. Pues tú, pues lo peor es que tú te vas esperando, porque tú eres un hombre iluso en la vida. Nosotros ya vivimos de ilusiones muchas veces, es verdad, pero no te ilusiones tanto, Giorgi, porque por Dios, reyes todavía. Giorgi, sí. No está solo. Los reyes magos ni por asomo pasaron por mi casa, ¿no? También me ignoraron. No, es que había un control de policial, un cosa, ¿cómo se llama? Un retén. Y lo devolvieron, eso fue Dios. No, eso no es excusa, porque el jefe de la policía dijo hace aproximadamente 3 semanas que quedaban eliminados los retenes y que era ilegal poner un retén. Anoche lo pusieron cerca de tu casa porque habían rumores por ahí de que estaban buscando una gente y una cosa, pero pusieron ese retén y por eso no se devolvieron los reyes, dieron la vuelta por la otra avenida. Yo lo que creo es que los reyes no están llegando donde no le dejan hierba. Ahí va a seguir con... entonces soy yo el de la hierba. Soy yo el del veneno. Señores, déjenme darle las buenas tardes a la gente. Ya que Rudy se metió y Giorgi no me presentó, déjenme decirle... Es que tú no estabas en el cosito. Sí, no estaba seguro de que habías estado... La cámara no está abierta y por eso no se ve en el display aquí. Y yo creo que Giorgi tampoco lo ve. Ah, bueno, ya saben que me debe mi fanfarria. No, es por eso. No. Yo siempre... Yo quiero que sepan que me sorprendí cuando oí la voz de Rudy, porque tampoco lo estaba viendo a él.
¿Tú me estás viendo a mí ahora? Sí, ahora sí, pero a Diulca no. Es que estoy en el celular y entonces por eso tampoco tengo la cámara encendida, pero en un momentito ya llego, termino el trayecto y llego a conectarme en una computadora, pero esto no se puede detener. Los temas importantes, independientemente de que sea Día de Reyes, entre comillas, yo antes de tocar los temas importantes, quiero adelantarle que yo no estoy de acuerdo con que cambien el Día de Reyes. No, totalmente. Pasa como muchísimas fiestas, incluyendo la festividad del 16 de agosto, que cuando se cambia, la gente no sabe si sacarle la bandera el 16 de agosto o si sacarla el día que se puso el 16 de agosto. O sea, esos días trastornan mucho y comienzan a trabajar para eliminar la tradición. Y yo pienso que eso no debería ser. Estoy de acuerdo con eso. El 16 de agosto no cambia. No, pues el 16 de agosto, ya con la reforma cuando se hizo, el 16 de agosto se mantuvo como día feriado sin cambio. Pero hay otros días, no sé si es el día de Duarte, sé que hay varios días que todavía siguen con cambio. Y estas páginas que han cambiado la fecha para el lunes siguiente, y uno no sabe el día de la Constitución, cuándo pone la bandera, cuándo la quita, ni cómo. El día de la Constitución, el día del trabajo, el día del nacimiento de Duarte también. El nacimiento también. De Duarte también se cambia. Entonces, ay no, yo sí quisiera que independientemente de cualquier cosa volviéramos. Claro, las autoridades tendrían que decir si ha funcionado. Por la razón por la que se tomó la medida, que era para evitar como que la gente hiciera los puentes, hay que ver si respecto a la productividad eso ha cambiado algo. Ese proyecto creo que fue de Pellegrín Castillo, en muchos países, en la generalidad de muchos países se hace. El problema aquí estuvo, la distorsión a mi juicio, en que tú cambias el día de la restauración, como se puso originalmente, y el día del nacimiento de Duarte, y el día de la Constitución, por ejemplo, que son fechas patrias, pero las fechas del calendario católico son intocables. Entonces, ahí hay una dicotomía, o sea, que está por encima de la realidad de una sociedad, sus fechas patrias, ¿tú me entiendes? O las fechas religiosas. O sea, pero como que ahí eso para mí no tuvo mucho sentido y siempre fue motivo de discusión. Yo recuerdo que estando yo como director de Última Hora hubo un debate sobre ese tema muy amplio y la generalidad de historiadores, de personas de la sociedad con cierta prestancia, o sea que no era la gente común, sino además de lo que mandó la gente común, nosotros abrimos un debate y las cartas que llegaban de esas cartas al lector y la gente que opinó sobre eso era abrumadoramente contrario a esa práctica en esa forma. Entendían que si se van a cambiar las fechas, deben cambiarse las fechas por un motivo, pero que las fechas religiosas no tienen por qué estar exentas, y no solamente religiosas, fechas religiosas católicas. Ah, porque lo establece el concordato. Bueno, pero entonces déjame también las fechas patrias. Está bien, vamos a suponer. Sí, pero el concordato no puede estar por encima de la Constitución de la República o de las leyes dominicanas. No, en eso se discutió y eso ha sido muy discutido. El concordato tiene fuerza de constitución porque fue refrendado por el Congreso Nacional como un acuerdo internacional. En eso no hay discusión. Pues si usted mantiene las fechas religiosas, también manténgame las fechas patrias. O sea, tú no puedes ir en favor de un privilegiar las fechas religiosas frente, claro, a las fechas patrias. Claro, tú me entiendes, hay cosas y cosas. Entonces, eso fue un debate, y ha sido un debate siempre, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso que tú planteas, Diurca, de que los días patrios deben ser días patrios. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, el Ministerio de Salud Pública, en su boletín epidemiológico número 658, anuncia que se han aumentado los casos positivos al COVID-19 con 5.301 pacientes infectados, 100 más que los que se infectaron en el día de ayer. En las últimas 24 horas se procesaron
23.715 en todo el país, de las cuales 11.835 de reacción en cadena de la polimerasa, el PCR, y 11.880 pruebas de antígeno. En el Distrito Nacional resultaron positivos 1.609, en la provincia de Santo Domingo 901, en Santiago de los Caballeros 372, en Puerto Plata 145, en San Cristóbal 164, en La Altagracia 129, en Valverde 184 y en la provincia de Espaillat 362. Salud Pública no reporta muertes mientras se registra la letalidad más baja desde que se inició la pandemia en la República Dominicana en 0.97. La cantidad de muertos se mantiene en 4.252 fallecidos. La positividad diaria bajó a 38.78 y la de las últimas cuatro semanas se ubica en 15.50. La ocupación hospitalaria en la actualidad son 667 los pacientes hospitalizados, ocupando el 30% de las 2.261 camas destinadas al COVID-19. Está subiendo, ¿eh? Unidades de cuidados intensivos hay 162 pacientes para un 31% de las 585 camas de cuidados intensivos. Mientras que 123 personas afectadas tienen ventiladores, equivalente al 26% de los 469 ventiladores que hay en el país. Ayer estaba entre 19 y 20% la ocupación hospitalaria y hoy está sobre 30. Uno. Dos, el tema del contagio continúa en una espiral hacia arriba. Por eso voy a decir lo que dije ayer, con las declaraciones que dio el presidente antes de ayer y con las declaraciones que dio hoy. No estoy de acuerdo bajo ninguna circunstancia con las declaraciones del presidente de decir tajantemente es imposible que volvamos atrás. No puede haber una posición radical del gobierno, del jefe del Estado, sobre un tema que está en desarrollo y creciendo. No puede ser radical. Vuelvo, insisto, yo creo que la declaración tiende a decirle a la gente, bueno, pues si aquí no va a haber ningún problema, pues seguimos para adelante. O sea, yo creo que manda un mal mensaje la forma de dar la declaración. Él lo justifica diciendo, muchos países no han cerrado, las escuelas, en el 98% de los países están abriendo las clases. Si tú te pones a llevarte de eso, entonces tienes que aplicar que cuando el gobierno decidió aumentar la tercera dosis, era solamente este y dos países más. Y el 99% no estaba en eso y el gobierno lo hizo. Entonces tú no puedes llevarte necesariamente de las estadísticas mundiales internacionales o de los comportamientos para aplicarlo en un momento definitivo. Yo creo que nosotros no estamos en un momento de disfrute de la pandemia. Que si vamos a vivir con la pandemia todo el tiempo, todo indica que sí. Pero yo creo que el mensaje no es correctamente llevado cuando tú le dices a la gente, mira, vamos a tener que vivir con esto. Esto no es nada. Estos son 5 o 6 días de un maletarcito que no mata ni hace nada. Yo creo que no es un mensaje correcto. Yo creo que el mensaje no está bien llevado. Sí, Rudy, pero también el presidente está hablando específicamente del momento en el que nos encontramos. Es verdad que la cuestión de... Sí, pero él apuntó bien en el sentido de el nivel hospitalario, incluso en las declaraciones del hospitalario aumentó de 19 ayer a 31 hoy. Sí, pero no está todavía en unos niveles... No, tenemos que esperar que llegue al 90% para que sea una crisis. No, por Dios. Pero, perdón. Lo que yo entiendo, porque
Yo también comparto la preocupación de si suben los índices de contagio, hay que tomar medidas, pero hay que tomar medidas a tiempo. Ahora, el problema está en que mucha gente le ha dicho al presidente, vamos a cerrar la economía. Y en este punto donde la gente tiene vacuna, tiene una capacidad hospitalaria lo suficientemente sostenida, tú no puedes decir hoy vamos a cerrar. Ahora, si los índices de contagio continúan, inevitablemente, aunque el presidente haya dicho hoy que es imposible, inevitablemente hay que tomar medidas. Pero al día de hoy, esas declaraciones se basan específicamente en los datos suministrados por Salud Pública, el índice hospitalario y el índice de contagio, que independientemente de que el índice de hospitalización ha aumentado un poco, el índice de contagio bajó, y lo vimos ahí. ¿Que bajó el índice de contagio? ¿O por cómo va a ser si ayer teníamos... la positividad... Óigame, en el... La positividad que teníamos ayer... Ayer dio 5.201 infectados y hoy dio 5.307. Solamente subió. 300 y dio, más. ¿Eh? 100 personas más. Sí, pero ¿qué es lo que, qué fue lo que bajó? No bajó nada. La positividad. La positividad bajó. Sí, pero subieron los contagios. Sí, pero la positividad. Subió la cantidad de personas en los hospitales. Subió la cantidad de las personas en las unidades UCI, subió la cantidad de las personas intubadas. O sea, está subiendo. No estamos reduciendo. Yo digo que es muy categórico de un presidente decir, es imposible que hagamos esto en un proceso que está en evolución y en evolución hacia arriba. No, yo no lo entiendo. Pero, no, pero el mensaje mira, para mí no es bueno. Ayer, cuando conversamos con el ministro de Salud Pública, él fue muy claro y específico al señalar que los casos que estaban en cuidados intensivos y entubados eran producto de lo que queda de la variante Delta en el país, que no están en cuidados intensivos y entubados producto de la afección de la variante Omicron. Él fue claro en este tema. Pero o sea, ayer habían 105 intubados y hoy hay 123 intubados. Entonces, bien, si tú me intubaste 17 todavía, más. Lo que pasa es que todavía queda en el país la variante. Bien, pues tú me intubaste 17 más, pues estamos en un proceso de aumento. Jorge, estamos en un proceso de aumento. Yo te digo, yo no comparto esa negatividad. El contagio se ha extendido y se ha ampliado producto de la variante Omicron. Entonces, los residuos que quedan de Delta, pues están llevando todavía personas a hospitalizarse y a ser intubadas incluso. Entonces, con relación a la propagación rápida que hay en este momento, al contagio rápido del Omicron, no hay preocupación porque está bajo control el tema de baja hospitalización por ese concepto. Y además de eso, que es una variante que en 5, 6, 7 días la supera el ser humano. Te lo digo. La baja letalidad se supera en 5 días, porque se contagia mañana después de mí. El otro que se contagia, que van de 6 en 6, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y está provocando un aislamiento de más personas. Está provocando un ausentismo en el trabajo. Está provocando situaciones pero, a personas pero mira, que tienen comorbilidades. Nosotros, aunque hemos sido pioneros, por ejemplo, en el tema de la vacunación, pero el único país en el mundo, y España, es Puerto Rico, en Latinoamérica, que declaró la ley seca y ha tomado medidas, pero después en ningún otro país se han tomado medidas como las que se habían tomado en el pasado, de cerrar la economía, de cerrar, no. Entonces vamos a ver el desarrollo de esta situación. Tengo la seguridad que el presidente no es radical en eso que ha dicho. Si bueno, esto bien. Se complica, entonces se tomarán medidas. Bueno, pero entre tanto... Pero déjame terminar.
Entre tanto, yo creo que no lo han dicho, pero entre tanto, el contagio que se está produciendo por el Omicron servirá como una dosis de vacuna para inmunizar a mucha gente que no se ha querido vacunar. Entonces, yo creo que hay, aunque no se ha dicho o no se ha querido decir, en el fondo, esa es parte de la intención. Bueno, la PCR y dejen que todo el mundo se contagie, punto. Entonces, bueno, pero si eso lleva a la inmunización de rebaño y a ir disminuyendo las posibilidades de contagio en la República Dominicana, bueno, ya que no hemos hecho caso al tema de la vacunación, entonces se están vacunando obligatoriamente por el contagio. El que no se quiere contagiar, tú no te has contagiado, ni yo tampoco. ¿Por qué? Porque hemos tomado medidas. Entonces, el que no se quiere contagiar sabe lo que tiene que hacer. El gobierno no está para coger una correa y darle una pela al que no se quiera vacunar o al que no quiera respetar. No, el gobierno te dice, mira, esto es lo que hay que hacer, pero si tú no quieres hacerlo, ¿por qué tú no sales? ¿Por qué tú no estás en grupo? ¿Por qué tú usas tu mascarilla? ¿Por qué tú guardas el distanciamiento? ¿Por qué en tu casa se respetan las disposiciones de salud que hay? Bueno, el que no quiera que se contagie, y entonces será una manera de que en 5 o 6 días, cosa que con la vacuna no le va a pasar, porque usted se vacuna, y a mi esposa se puso la tercera dosis antes de ayer, y lo que le dio fue un pequeño dolor en el brazo, más nada. Entonces, el que no se quiere vacunar, que coja su dosis de Omicron, para que así esté inmunizado. No diga así, que por eso se llevaron a la gobernadora de Samaná. Me pueden llevar también, no importa. Pero es la verdad. Bueno, si tú no quieres vacunarte, ¿qué tú quieres que yo haga contigo? Óigame, yo que estoy recogida. Que corte la correa y te saque de tu casa con una correa. Óigame, ¿no? Yo estoy recogida. Yo sé que hay gente que está recogida que le ha llegado, pero por algún lado le ha llegado. Entonces una medida es recójase hasta que pase. Ahora, señores, recordemos las consecuencias que puede tener paralizar la economía, paralizar el país, cerrar todo. Eso puede tener una consecuencia terrible. Y si en algún momento se amerita, yo estoy de acuerdo, pero si no se amerita, que esa sea la última alternativa. Pues nadie ha dicho que hay que cerrar el país. Lo que se está hablando es de que se hagan por lo menos respetar las medidas que ha dispuesto Salud Pública, de que la gente ande con una jodida mascarilla en la calle, de que la gente guarde el distanciamiento, de que si una plaza comercial abre para que todo el mundo entre, usted cierre la plaza comercial o le ponga una sanción. Entonces, lo que usted tiene que hacer es establecer, cumplir las medidas que hay. El metro de Santo Domingo, que es oficial, casi abarrotado de gente. Yo vi una fila. Yo estoy de acuerdo. Y yo, por ejemplo, yo me quito sin mascarilla, entonces, una persona sin mascarilla. Entonces son las medidas que hay que tomar, hacer respetar las medidas que hay. Mira, yo tuve que ir esta mañana a 2 bancos, Banco de Reservas y BHD, y ahí hay una fila guardando el distanciamiento. Incluso a las sucursales a las que fui no se puede accesar sino determinado número de clientes, de personas. Los demás tienen que estar afuera al aire libre y guardando la distancia entre una persona y otra con su mascarilla y todas las medidas sanitarias. Entonces, eso es lo que hay que aplicar. Entonces la gente va al juego de pelota porque no pueden. Dijo un dirigente del béisbol dominicano, amigo de nosotros, pero ¿y qué quieren? Que también le quiten el placer a la gente de ir al play. Y ustedes vieron las gráficas del play, del estadio. Entonces hay lo de la batalla de la fe. Es verdad que hay que levantar la fe y orar a Dios y aprovechar para hacer votos de conciencia, todo eso es verdad, pero lo que podía ver ahí con miles y miles de personas juntos, yo vi el programa enterito y eso estaba lleno de personas. Nosotros sabemos qué va a salir de ahí. Entonces, si no se hacen respetar las medidas, yo no estoy hablando de que cierren el país, yo no estoy hablando de que cierren esto o aquello, yo no estoy hablando de que volvamos siquiera al toque de queda, no estoy hablando de eso, y no hay posibilidad de hacerlo porque no hay una ley de emergencia, un estado de emergencia. Lo que yo estoy hablando es de que hagamos respetar lo mínimo y que el gobierno, y ahí no estoy de acuerdo con lo que dice Jordi, de que si coge una correa y una pena, no es eso.
El gobierno es el que dirige el país. Y el gobierno, el presidente de la República, no puede decir, es imposible hacer esto en una situación en progreso. Las actividades masivas. Las actividades masivas, Rudy, yo estoy completamente de acuerdo. Incluso estaba de acuerdo con que no permitieran ni el concierto de Aventura, ni la fiesta de DJ Adoni, ni la batalla de la fe, ni nada de eso que servía para un contagio masivo. Así como una actividad masiva. Pero peor que eso fue el 31 de diciembre. Claro. Porque yo estoy de acuerdo, estamos bien. El concierto de Aventura, la batalla de la fe. Pero y el 31 de diciembre, el desbordamiento que hubo en las calles y las visitas entre amigos, familiares, el compartir. George, no todo el mundo tuvo la resiedumbre, vamos a llamarlo así, de quedarse en su casa, lo hiciste tú. Sí, Georgie, pero ahí hay una diferencia. Pero mire, ahí hay una diferencia entre una actividad masiva que debe ser regulada por el gobierno y para las autoridades, que una opción personal que usted tiene de ir, por ejemplo, a cenar a mi casa. Si usted va a cenar a mi casa y usted se contagia en mi casa porque fue una decisión suya ir donde su amiga a cenar, ya esos son otros 500, porque eso fue una decisión personal. Pero, por ejemplo, las autoridades sí tienen que tomar medidas en actividades masivas donde las autoridades sí tienen una responsabilidad. Pero ya si la gente personalmente, porque, por ejemplo, en las iglesias se congregan, frente a mi casa hay una iglesia y la fila el 31 para entrar a la iglesia, despedir el año en la iglesia, era grandísima, pero ya esos son otros 500. Usted decidió ir y congregarse en su pequeña iglesia, pero cuando se hacen actividades masivas es algo a lo que sí el gobierno puede intervenir. Por ejemplo, la gente de DGC, en vez de estar entorpeciendo el tránsito, no pueden decirle a esos choferes de carro público que van con 10 personas adentro. No, nada más son 4 personas que pueden ir ahí, porque eso está en una resolución sanitaria del país. Y ponerle su multa también. Y poner multa, lo que sea. Pero, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por eso, mi planteamiento es ese, de que no es verdad de que eso hay que dejarlo a ver si lo inmunizamos porque no lo vacunamos. No, yo no creo eso. Yo creo que el Estado está para regular la actividad de la sociedad sin violentar sus derechos. Y hay muchas normas y muchos mecanismos. Por eso se emitió la norma, la resolución de salud pública, porque no hay un estado de emergencia y el gobierno no podía imponerlo por decreto. Se emitió, entonces no tiene validez lo que dice el ministerio, lo que dice el gobierno, lo que dice el Estado. Es lo que yo digo. Bueno, en otro orden, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que ayer en la reunión del Gabinete de Salud se aprobó una partida especial de 1.500 millones de pesos para medicinas que con la distorsión y problemas de logísticas han tenido problemas, como ustedes saben, las farmacias privadas, y también esos 1.500 millones son para las farmacias del pueblo para tener los medicamentos contra la influenza, la gripe y contra el Omicron. O sea que hay 1.500 millones de pesos más adicionales para la compra de medicamentos, repito, para suplir las farmacias del pueblo y también abastecer en gran medida, en alguna medida, las farmacias privadas. Así que, bueno, tenemos que ir a la pausa. ¿Qué les parece? Es bueno, es lógico. Vamos arriba. Eso sí, agua. Cuando salgamos a la pausa, tratemos de no contagiarnos. No, yo voy a beber un poquito de agua ahora. Y ahora, un boletín de...